must be some kind of way out of here. Say the joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth. Hola, buenos días, soy Toña Arroyo, estamos aquí en la sexta carrera por la integración y la 36ª edición de la carrera urbana del Torcar, ahora mismo el botijo. Yo soy coordinadora del programa de deporte adaptado Antequera Integra, que son, bueno, un programa para personas con discapacidad de diversidad funcional, donde se integran en escuelas deportivas exclusivas a personas pues, con discapacidad física, intelectual y sensoriales. En la carrera por la integración pues, se hace habitualmente desde hace 6 años. En ella pues, bueno, pues, participan niños con discapacidad en todas sus categorías, tanto en físico como sensoriales e intelectuales, dentro y en igualdad de condiciones con la carrera Villa del Torcar. El objetivo principal de este evento, de que la participación de estos niños en esta carrera, pues la integración, efectivamente. La integración y la igualdad de oportunidades. En cualquier otra carrera urbana pues no hay normalmente pues, actividades, carreras adaptadas, carreras accesibles y sobre todo categorías para las personas con discapacidad. Aquí queremos incluir o integrar pues, todas aquellas categorías dentro de la diversidad y de las patologías que cada uno de ellos presenta y darle pues, las mismas oportunidades de poder tener pues su premio o bueno o vencer en las distintas categorías. There must be some kind of way out of here. Say the joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth. Desde aquí os saludo como concejal de deporte
y amante del deporte de esta magnífica ciudad de Antequera. Un día magnífico a nivel climatológico que nos ha acompañado en esta carrera urbana, el Botijo, Ciudad del Torcal, y sexta carrera urbana también por la integración. Magnífico el ambiente en el renovado Paseo Real, más de 800 participantes, aparte de otros más de 100 participantes en la carrera por la integración, por lo que la fiesta del deporte, Antequera Ciudad del Deporte, como siempre venimos buscando y como siempre es el objetivo y será el objetivo del Patronato Deportivo Municipal. Felicitar a todos los participantes, a todos, puesto que es una prueba popular. Ahora entregaremos los premios, pero el objetivo es disfrutar del deporte por la ciudad, disfrutar del deporte por las calles sin coches y así. A nivel personal, pues he participado como siempre, como vengo haciendo desde hace, yo creo que más de 20 años, vengo participando y aún más si cabe ahora como concejal de deporte estos cuatro últimos años, disfrutando, como digo, de Antequera, Ciudad del Deporte. Muchas gracias.